Bienvenidos a Pequeños Tesoros. Mi nombre es Inma y quiero daros las gracias por acompañarme cada semana, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores e invitar a los que todavía no os habéis suscrito a que lo hagáis y le deis a la campanita para estar informado cuando subo un nuevo vídeo. Bien, hoy quería dedicar el día a hacer una retrospectiva y hablar un poco de esos años en los que yo no hice punto de cruz, sino que me dediqué a hacer crochet y punto a dos agujas. Estos fueron, pues yo creo que entre 3 y 4 años. Y ahí o no hice nada de punto de cruz o hice muy poco. Creo que uno de mis ángeles de Lavender and Lace los hice en un verano. Y porque tenía uno hecho y para terminar hice el otro, eso en ese intervalo. Bien, pues ¿quién me enseñó a mí a hacer punto y crochet? Pues nadie, bueno, nadie. Me enseñó la comunidad, me enseñó YouTube, me enseñó una señora que se llama Esperanza Rosas, que tiene una página que se llama Tejiendo Perú, que os la recomiendo si alguien siente la inquietud de aprender estas dos técnicas. Y es una magnífica maestra, tiene unos vídeos maravillosos en los que se puede aprender desde iniciar la labor, terminarla y hacer los diferentes tipos de puntos. ¿Por qué derivé a hacer este otro tipo de manualidades? Bueno, pues hubo un momento en que estaba ya un poco saturada del punto de cruz y yo siempre he tenido pues unas manos inquietas y quería pues tirar por otro derrotero, experimentar otros caminos, y entonces siempre pues me había tirado un poco ese mundo, ¿no? De las dos agujas y del crochet. También vino en un momento de mi vida en el que yo pues no tenía a lo mejor mucho tiempo, tenía poco o tenía tiempo pero en pocos intervalos, es decir, que no podía estar a lo mejor sentada una hora seguida, sino que tenía que estar continuamente levantándome y sentándome, atendiendo a los niños, pues con los deberes, con los estudios y con diversas cosas, ¿no? Entonces yo, a ver, es que cuando uno hace punto de cruz, pues uno se siente, a mí, por ejemplo, me gusta sentarme y estar como mínimo una hora seguida sin tener que levantarme. Mientras que con el crochet o las dos agujas, pues las dos agujas tienes que terminar la vuelta, ¿no? Hasta que no terminas la vuelta no te levantas. Pero en el crochet ni siquiera eso, en el crochet puedes dejarlo en cualquier momento, lo dejas en cualquier momento. Y después lo retomas. Esto, por ejemplo, son puntos altos y cadenetas para hacer los cuadraditos, y esto pues es muy sencillo y ya está. Y lo sueltas y ya está. Mientras que, por ejemplo, yo cuando me pongo a bordar un cuadro, pues me meto en el esquema, me meto que si el hilo, que si por dónde voy, lo llevo en la cabeza y levantarme y sentarme, pues es muy complicado. Y entonces el punto y el crochet, sobre todo el crochet, es más fácil todavía que el punto, porque ni siquiera tienes que terminar la vuelta, pues lo dejabas y lo retomabas continuamente sin ningún problema. También tengo que decir que estas dos técnicas son muy agradecidas, cunden mucho, da tiempo a hacer muchísimas cosas. Yo viendo preparando un poco el vídeo de lo que iba a mostraros, así en un primer avance de las cosas que hice durante esos años, pues me he dado cuenta que, o sea, revisando Ravelry, pues yo tengo la friolera de más de 100 proyectos subidos a Ravelry, hecho en esos años, porque yo antes nunca había hecho eso. O sea, son unas labores que se hacen muy rápido, muy. O sea, que te cunden. O sea, es verdad que es algo completamente diferente al punto de cruz. Porque el punto en realidad es para llevarlo puesto, ¿no? O sea, para ponértelo tú, para hacer una manta, para hacer una colcha, pero básicamente, pero es distinto al punto de cruz. Son dos técnicas diferentes y para mí complementarias. Pero
si uno o sea, hay que tener menos paciencia porque tú eres capaz de hacer un proyecto muy rápido. Y sobre todo, el que es más rápido es el crochet. El ganchillo es súper rápido. Tú una prenda la puedes hacer perfectamente en un fin de semana con un punto fácil, ¿no? Esto, por ejemplo, lo puedes hacer porque además este no tiene ni cambios de color. Esto era una madeja que iba haciendo los colores, ¿no? De Katia, ¿no? Como os comento, esto está hecho con un hilo de algodón de Katia, con una madeja, pues que ella sola va haciendo todo ese cambio de color desde el turquesa al marrón. Sería como los DMC, pues yo que sé, los variations, es que no recuerdo muy bien cómo se llaman, esos que van cambiando de color. Y entonces, pues aquí pues te queda muy vistoso, muy divertido y muy fácil porque no tienes que cambiar nada, es tirar para adelante y ya está. Este modelo concretamente yo creo que es de la revista, de una revista de Fildar, no lo recuerdo muy bien. De todo, sí que os tengo que decir que de todo lo que os muestre en este vídeo, si tenéis dudas, si queréis saber algún hilo, algún modelo, de dónde lo saqué y demás, pues me lo dejáis en los comentarios y yo busco la información en Ravelry. Ravelry es donde yo tengo subido todos los proyectos que hice, porque es una comunidad que no existe para el punto de cruz, pero sí existe para el punto a dos agujas y el crochet. Es una página, Ravelry, que está dedicada exclusivamente a esas dos técnicas, donde tú te das tu usuario y subes las fotos de tus proyectos, de dónde has sacado la información que tú quieras que poner sobre ellos, cuántas madejas has utilizado. También tiene una parte que se llama Stash, donde tú colocas, compras madejas, compras lanas y vas llevando el control de todas las madejas, de todos los hilos y de todas las lanas que tú tienes. Eso para el punto de cruz no existe hoy por hoy. Ya os comento que para el punto a dos agujas y crochet sí, y se llama Ravelry. Y allí pues yo puedo obtener la información, si yo recuerdo cómo entraba el usuario y la contraseña, si no se me ha olvidado, puedo entrar y rescatar la información de todos estos proyectos y, por ejemplo, queréis saber exactamente cómo se llamaba este hilo, o cuántas madejas utilicé, o si la subí en su día, que yo creo que sí, que más o menos tuve disciplina y lo fui anotando allí en la red, pues os puedo proporcionar toda esa información. Me lo dejáis en el comentario y yo intentaré dárosla lo más rápido posible y lo más concreta posible. Bien, pues de este modelo, por ejemplo, no os voy a presentar fotos ahora. Aquí lo estáis viendo y bueno, pues es un modelo con unas mangas que terminan en flequito, puedo darle así un toque gracioso y está hecho pues dos partes con una abertura lateral. Mirad cómo está hecha la costura, que la hice así un poco. Que quedara, ¿veis? Esto que veis aquí es la unión, es unido con sin coser, es unido haciendo el punto con la aguja para que quedara un poquito así como más rústico. Y a mí me gusta el resultado, como quedó, porque tú puedes unir las prendas o bien cosiéndolas, o en este caso, pues yo lo hice de esta manera, ¿no? Haciendo un punto bajo por toda la parte interior, uní la parte de delante con la parte de detrás. Y en las mangas, ¿veis? Aquí podéis observar cómo hice la manga, que también la uní con la misma técnica, haciendo un punto bajo, uní la manga con la sisa. Y después, bueno, pues también le hice unas tapetas aquí y un botón para adornar. Y ya os digo, este modelo no está dentro. Bueno, pues todos los diseños que os voy a mostrar ahora son todos diseños de verano, hechos en algodón, con distintos tipos de hilo, con distintos tipos de técnica.
Bueno, hay tanto hilo como, o sea, todo es algodón, pero bueno, algodón o con alguna mezclita, pero está o tanto el hilo tal cual o cinta plana, también de algodón que empezó a sacar Katia hace unos años y queda muy bonito. Bueno, pues espero que os guste los diseños que os he seleccionado para que los veáis. Si os gusta este tipo de vídeos, pues os puedo hacer alguno más de retrospectiva de esos años míos y de otros diseños y otros proyectos que hice. Y pues eso, que espero que os guste, que tengáis un feliz, feliz bordado y paséis una semana maravillosa. Os mando un beso enorme y espero que disfrutéis de esta selección que os he hecho y os voy explicando en cada uno de ellos, pues un poco de la historia de este proyecto y de cómo se hizo y de las características que tiene. Bueno, pues me despido y hasta luego. Este es un diseño rectangular de Katia que sacó hace ya 4 veranos por lo menos y está hecho a 2 agujas con un hilo de algodón, pero es una cinta plana y sería como un sampler de punto, ¿no? Porque cada fila es un punto diferente, bueno, son unos motivos, son 1, 2, 3, 4 tipos de filas. Aquí podéis ver, apreciáis un poco más de cerca cómo se han ido formando esas filas. El patrón de lo que sería el diseño es muy sencillo, pero hacer los puntos en sí no lo tanto. Aquí veis como una foto mía de hace ya 4 años. Y con el diseño puesto. Este es otro diseño que hice un regalo para mi hermana, también está hecho en algodón. Este está hecho a crochet, está formado, serían una parte que es el cuerpo y otra la parte de arriba, de lo que sería el pecho. Pues la parte de arriba son granny squares, lo que serían cuadraditos de la abuela. Y entonces esos cuadraditos están unidos, son 6 arriba y el del bolsillo y la cinta pues es el cuerpo de un diseño que yo me inventé y usando pues vería el granny square por algún sitio, lo cogí y después lo que es el cuerpo pues cogí el punto de otro, le puse unas tirantas y monté. Para unir el cuerpo con la parte de arriba, pues me pareció que podía quedar bonito con un lazo y hice este diseño que para mí quedó bastante coqueto y mono. Y ya os digo, fue un regalo para mi hermana porque a ella le gusta mucho el color lila y entonces algo totalmente personalizado. Este es otro diseño que hice para mí, también es de la revista Katia. Y también está hecho con cinta plana, también pues como veis, de dos colores. Es también un diseño muy, muy simple, lo que es la estructura, el patrón en sí, porque son 2 piezas rectangulares abiertas por el medio. Como veis, se forma ahí el cuello y se remata el borde con el tono verde y los brazos igual. Y este sí que tenía los puntos eran muy, muy fáciles. Está hecha la parte de colorines, es punto, lo que sería punto bobo, y las otras, pues también, las verdes también es punto bobo, con alguna soltando una hebra, ¿no? Y después, pues es un diseño muy agradecido porque es muy colorido, muy veraniego, muy fresquito, porque a pesar de que es hilo, pues queda bastante fresquito, ¿no? Pues aquí tenemos otro diseño, como veis está hecho también en algodón, a 2 colores, amarillo y gris. Es un diseño de una revista, la parte del cuerpo es punto fantasía, después veis que hay una parte en la cintura que son unas tapetitas y abajo pues hay una faldita
de también punto fantasía y rematada en amarillo con un bordecito. En la siguiente foto vamos a ver ya más detenidamente, pues como veis ahí, la parte del volante que lleva la camisa. Esto sería la parte central de lo que sería la cintura, y eso es un detalle del cuerpo. Y aquí pues veis más otra vista panorámica de lo que sería el diseño, ¿no? Es un diseño pues muy veraniego, muy fresquito. Hay que ponérselo con un body debajo porque bueno, pues es totalmente calado, y bueno, pues es un diseño pues divertido. Este es otro diseño de cosecha propia. Está formado también por una parte de arriba de punto fantasía que cogí de un modelo, y la parte de abajo pues he cogido punto pues de otro modelo. Está formada por dos hilos. Uno, el de arriba es hilo con lentejuelas, y el de abajo es algodón pues multicolor con tonos turquesas para que pues digamos combinara con la parte superior. Es un diseño que yo estoy muy orgullosa de él. Es una prenda que queda muy bonita, muy veraniega. La parte de abajo, si acaso, es bastante tupida y me quedó hombre, que aquí hace calorcillo, pero bueno, pues se pone igual con un body debajo turquesa, y aquí podéis ver pues yo con el diseño puesto. Y se me ha olvidado comentar que bueno, que está hecho a crochet. Este es uno de mis diseños favoritos, yo le tengo mucho cariño, estoy muy orgullosa de cómo quedó. También está hecho en algodón a crochet y con dos tipos de hilo: un degradé, que se me parece, si no recuerdo mal, sans degradé, y un blanco. Es un diseño de la revista Rowan, que para mi gusto es la mejor revista que hay de punto. El problema es que viene en inglés. Para crochet no hay problema, esto está hecho en crochet, no hay problema porque el crochet son esquemas de palitos y de dibujos y es fácil de seguir, mientras que a dos agujas, pues en inglés no es como en español y te pone un punto derecho, un punto revés, sino que son miniaturas o abreviaturas, y yo no las entiendo, y nunca me metí para traducirlas ni me metí en ese berenjenal. Como veis, pues está formado por un cuerpo blanco que está hecho de una pieza, quiere decir que se empieza desde el cuello hacia abajo, todo haciendo todo lo que sería el canesú y haciendo el cuerpo hacia abajo. No están unidos, como veis ahí, en lo que es la parte de los hombros y demás. No, no están unidos, sino que está hecho todo de una vez hacia abajo. Aquí podéis ver un detalle de lo que fue lo que es la parte de abajo, que también está hecha en redondo, cogiendo los puntos del final del cuerpo, y ahí veis un detalle más de cerca de lo que era el punto del cuerpo. Esta es una visión ya general del diseño, y la verdad es que queda muy, muy bonito. Y el diseño de la revista era monocolor, y yo decidí pues hacerlo en dos colores para darle un toque más divertido, más alegre, más veraniego. Y en la última foto pues podéis ver pues cómo no tiene mucha calidad porque no he encontrado la original, y aquí veis pues cuando me lo ponía, ¿no? Que queda así como un escote a lo Bardot, y queda muy bien, y pues me gustaba mucho. Este es uno de los últimos diseños que hice, porque ya después dejé el crochet y las dos agujas definitivamente. También está hecho en algodón y en color amarillo. Como veis, pues lleva un cuerpo, pues punto fantasía, muy calado. Aquí la parte de abajo, pues es la misma
que el punto es el mismo con el que formé el proyecto que habéis visto antes en color turquesa con lentejuelas. Como veis, esta parte de abajo, ahí lo estáis viendo bien, es exactamente igual que la del chaleco turquesa. Y en la última foto pues ya podréis apreciar pues una foto de con el puesto.